¿Cómo anda la amigo banda? Espero que bien. Si te suscribiste, sos un bigote. Si no te suscribiste, también, amigo. Estamos en el Pokémon Heart Gold Random. Nos hicieron teta de nuevo en el gimnasio. Perdimos al Nidoking, boludo. Con un tenaza de mierda. Ya lo tenía. Después de haber zafado de un llamarada con Titania. Después de haber matado al puto ese, ¿cómo se llama? El Gliscor, que me volvió loco. Se murió con una tenaza. Porque no podía cambiar y no tenía curación. Mirá el equipo que tengo, boludo. Un Drifling. Estoy anonadado. Bueno, seguimos, gente. Compramos, vamos a comprar unas Pokéball, a ver si remontamos un poquito. Vamos, a ver. Se supone que es para acá. En el banco encima tengo. Ay, me olvidé de sacarle la garra rápida. Ah, bueno, después se la saco. No está bien. Autodestrucción, re útil me viene. ¿Qué hace el Masquerain? El Masquerain, o sea, un Pokémon de mierda. Pero está bien de ataques. Ataque especial tiene una banda. Y tiene tres ataques especiales, ¿entendés? Vamos a poner al Gobami primero. Que tiene para dormir. Sí. Vamos. Ponte mortero. Pero está. Dame algo piola. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me encantó. El Drifling sabe cómo se va a la caja, ¿no? Me encantó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bien, muy tranquilo y en silencio, porque ya me la veía que me la mufaba. Bien, amigo. Doncel, me acordaba más o menos, pero no me acordaba si era con C o con S. Doncel, adentro. Envió a la caja 1. Ya me irá a fijar cómo es. Qué ataques tiene, porque no lo dejé ni golpear. Y lo voy a levelear, no quiero usarlo en este capítulo porque ya me digo que se me muere y me corto las bolas. Le puedo dar el lodo negro aparte, que es veneno. Bien, bien, linda captura. Linda captura, es mi Pokémon favorito aparte, así que hay alegría. Mareda, látigo, cepa, protección y energibola. No, es una maravilla esto. Tiene protección. Tienen cosas. Sí, la agarra rápida, ¿ves? La idea. La sacamos. Al Trapinch. Que ya lo voy a tener leveleado al Trapinch. Yo voy leveleando todo lo que tengo en el equipo, más lo que tengo en el banco. Para que cuando los necesite, no estén hechos mierda, ¿no? Prevé los movimientos peligrosos del rival, o sea que me va a avisar si tiene algo picante. Defensa, una mierda. 27, ataque especial, 41. Este que es atacante especial. Tiene energibola que es especial, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Tiene protección, amigo. Protección es clave. Donde este bicho aprende tóxico. El dodo negro, obviamente. Y sí, es un capturazo. Los
objeto lodo negro y a ver cuál es el Pokémon más lento, así lo de la garra rápida. 8. No, justamente es. Justamente es Gengar, pero prefiero que tenga el lodo negro. Bueno, se lo voy a dar a. A Magneson. ¡Qué capturita! Carajo, bien. Y se han llevado ahora la garra rápida. Bueno, lo voy a llevar en el equipo, pero no lo voy a usar. Puto Gengar, boludo, capturé un Gengar, qué golazo. No se me muera ahora, ¿eh? Bueno, en teoría el camino es por acá. Pobre Drifling, me entró, duró un pedo en una lata. Tengo repelentes clave. Sí, tengo repelentes. Vamos, ¿qué hay que hacer acá en el Monte Mortero? ¿O no es por acá el camino? Yo creo que sí. Y acá me voy a pegar una perdida. Ruta 42, ¿esto es captura también? Ah, sí. Esta no la tenía en mis planes. Ah, claro, pasás para el otro lado. Qué boludo, tenía que haber capturado primero. Ah, tiene uno solo, no pasa nada. Acá me tiene que dar surf en algún momento, porque para no hacer todo el Monte Mortero y pasar de un lado al otro, ¿no? Salud. Excelente. El 21. Ah, y avalancha, eso me va a doler, eh. No sé, qué mala suerte. Imagen. Bien. Ojo el Gyarados, eh. El Gyarados donde aprende el ataque agua no lo para nadie. Vamos a poner a. A los que están al 25. El Masquerine. Todo bien con el Masquerine, pero no sé si. No, qué teléfono. Vamos a romper la pelota. Vamos a poner a Christian. A Christian, que le puse. Me equivoqué el nombre, le puse Christian. Y si se habían dado cuenta. O no sé si lo dije en el capítulo pasado, pero le puse Christian, me equivoqué. Primer Pokémon de la ruta 42 es un Corphish. No me desagrada, pero bueno, hay que sumar equipo, hay que sumar equipo. No es la mejor de las capturas, pero hasta de Ignia que no lo va a matar ni a palo. Christian usó el patada de Ignia porque tenía la garra rápida. Lo quemé. Creo que con ese daño ya está. Vamos a atrapar a este Corphish que vamos a ver, capaz que más adelante tiene un lugar que es agua siniestro. No le hacemos el feo por ahora, vas a la banca. Tampoco es que wow qué banca tengo, ¿no? Le vamos a poner no tengo mote para vos, Corphish, te voy a poner el nombre yo. Voy a poner. Llamaba. Coqui. A la caja. Bueno. Una capturita que no la tenía en los planes. ¿Puedo esquivar a esta gente yo? ¿Qué puedo esquivar a esta gente? Otro Corphish, que no lo quiero. Vamos a huir. École, guá. Vamos ahí. Pueblo Caoba. Hemos llegado al pueblo Caoba. Acá me tendrían que dar surf, ¿no?
Vas al lago a ver los yárados. Claro, acá me tienen que dar sur porque está lo de los yárados. El silbido del viento colándose aquí por la otra parte. No, ese fiu fiu lo hago yo ensayando mis silbidos. Acá está la. Acá está lo de la cosa. La guarida. Esto lo voy a hacer más adelante, seguro. Las tijas son un gran éxito. Los Magikarp no se venden, pero los yárados me los quitan de las manos. Ya tengo uno, amigo. ¿Has visto los hombres de negro? Dicen que hay unas ondas dañinas por este lugar. Sí. Ahora ya lo resuelvo. Quédate tranquila que yo lo resuelvo. Necesito surf. Dame todo, por favor. Sería épico que el surf lo aprenda el Gengar, ¿no? También. Esto no me interesa. ¿Qué pasa? ¿Te has vuelto del Team Rocket? No, no, Rocket, necesito que me des surf, amigo. Si no, no te voy a poder ayudar, ¿sabes? ¿Qué tal, joven? Veo que no eres de pueblo que conoce aquí, probar el caramelo Furia. No sé qué hace, pero bueno, dame uno. Ay, deja de hablar. Ah, no me deja. Gracias, gracias, gracias por no hacerme ir hasta allá al pedo. Aquí aparece un Shadows en el lago. Mi programa de radio favorito. Nadie te preguntó, pero bueno, gracias por darme el dato. Acá está la antena aparte. Tengo que ir para arriba, así o así. Esto es ruta también. Es un capítulo de capturas. Ruta 43. Dame algo piola. Primer Pokémon de Ruta 43 es uno buenísimo. Un Starshu, andá a lavarte el orto. Es una garcha. Patada de Ignia que seguramente no se muere con patada de Ignia. Un Starshu, boludo, qué porquería. Eso, muy feo. No lo maté, Humareda, bueno. No, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Un Starshu. Un Pokémon de mierda, no me gusta nada. Va a llamar. La mandamos a la caja, Shinobi, porque no lo voy a hacer nunca. No me podría haber salido, a ver. Kabuto, que tampoco me gusta mucho. Bueno, pero tenemos un Gengar en el equipo, eso me deja súper contento. En algún momento tenemos que combatir, gente. Doduo. Poco resplandor. Parte me parece, ¿no? Sí, papito. Bien, Cristian. Cristian. Criquetot. Otro foco resplandor. Nos vemos. Tengo que llevarlos al 30, a todos, como mínimo. Esta ruta voy a tener que levelear feo. Listo, le ganamos. Listo. Tres capturas metimos, ¿eh? No, no te voy a dar el celular, no me rompa la pelota. No te voy a dar el teléfono. Parte amarilla. Me flashé que era algo copado. Pues no fue así. Vamos para arriba.
No, yo voy a combatir. Pasa que no quiero usar Perales, ponele, porque sé que Perales lo voy a mandar a la. Lo voy a mandar a la caja, boludo. Vamos a ver. ¿Qué es? Siniestro planta, ¿no? Siniestro planta, planta veneno. Volador. Eléctrico acero, agua volador y fuego. De tipos estoy bastante repartido. Bastante bien. Puedo reemplazar al Masquerain, que es como el más chotón. Si bien el Shiftry me deja mis dudas porque es muy débil. Fortress. Ahora me sirve. No le saqué una mierda. No es muy eficaz, qué mierda es. Ay, ah, no, bicho es. Pelotudo. Un jugador de rayo encima. No te la puedo creer. No te digo, mirá, boludo. Un tarado. Vení, Titania. No, igual te mandé al muere yo, no me di cuenta. Pensé que era roca esta mierda. Corriente sísmico. Lluvia ígnea y no la cuenta. Ay, no. Dale, hermano, invocá. Golpe de cabeza. No me jodas. Vocales. Pero es inmortal esa mierda. La puta pelota, cómo me complicó el capítulo. Yo venía re tranquilo acá, llegando al lago de la furia, nadie me molestaba. El paralizador no se lo pegás a nadie, amigo, ¿eh? Tenés una puntería, te la regalo. Ahí está, gracias. Casi me lo mata Titania, hijo de puta. Chao, Tamer Wellington. Mi Nido King lo ha hecho muy bien. No me sacaste un Nido King. No te hagas el boludo. No, pará, voy a ir a curar. Mirá para allá. Voy a ir a curar porque me hizo mierda. Me reventó, loco. Bueno, voy a llegar al. Llego al lado de la furia y corto. Bueno, tenemos un Gengar en el equipo. Ahora lo voy a levelear, obviamente. Con unos muy buenos ataques. Tiene protección, tiene energibola. Tiene humareda. No me acuerdo cuál es el cuarto. Está muy bien. Ok. Hacer todo lo de Lance, que es arriba, y después meternos ahí en la casita esa que tienen como la torre de radio trucha. Augusto, que no le pienso pelear. Titania, que casi la queda recién, pobre. Un Pokémon que está piola el diseño y es choto para usarlo. Me da pena. Pokémon piola. Era por acá, era por acá, era por acá, era por acá. Lago de la Furia, acá me curan. El Lago de la Furia es un cráter ahora de violento ya. El cráter se llenó de agua de lluvia y se formó el lago. Se podían pescar Magikarp, pero no entiendo lo que ocurre ahora. Está todo repicante, amigo. La nena esta. ¿Viste un Yardo rojo en el lago? Los Yardos están enfadados, mal presagio. Bueno, vamos a hacer algún combate acá. Pasa que no tengo surf yo. ¿Cómo hago para ir ahí? ¿Tendré que ir al otro lado? Claro, no tengo surf.
tendré que ir para la ruta a la izquierda. Hice todo este capítulo al pedo, me muero. ¿Será para la izquierda que hay que ir? Porque esto no lo puedo hacer todavía. No me deja entrar, ¿ves? Tendré que hacer todo lo de la izquierda. Bueno, no importa. Nos vemos en el capítulo que viene. Me voy a quedar acá, voy a levelear al Gengar. Y en el capítulo que viene me voy para el otro lado. Porque me parece que tengo que ir para el otro lado primero. Hasta luego, gente.